Va a venir el 16 de marzo, ¿no es cierto?, este sábado, de a partir de las 10 en el Auditorio Bicentenario, en la UNOVA, el edificio del presidente Raúl Alfonsín. Estamos invitándolos a todos a que puedan participar de una charla de José Luis Espert desde el Partido Libertario con Brian Nieva, que es el referente local. Yo soy el coordinador de la cuarta sección del partido. Nos interesaría mucho que puedan asistir realmente para escuchar de verdad una alternativa diferente y aparte para escuchar también a un gran economista como lo es José Luis Espert. Me parece que vale la pena tomarse un tiempito. Nosotros lo vamos a estar invitando y atendiendo con la mayor amabilidad que podemos tener como para que se puedan sentir a gusto y cómodos en esa charla. Bien, gran economista y bastante polémico también, ¿no? Teniendo en cuenta su manera de pensar y algunas de las propuestas que ha ido tirando los últimos tiempos en su intención tal vez de postularse para presidente. Sí, sí, ya es precandidato oficial, ya están los sellos disponibles para poder presentar la candidatura y lo que él usa es el sentido común. Realmente hace 70 años que venimos en una Argentina de decadencia y lo que queremos es volver al sentido común, volver a un lugar y un espacio a donde todos los ciudadanos puedan crecer y no los maten con impuestos, ¿no es cierto? Ni con tasas municipales, que creemos que nos pagan, nos cobran impuestos para financiar el resto de cosas que otros políticos quieren hacer, como por ejemplo, no sé, Vidal cuando se fue a la costa a repartir sombrillas, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Me parece que eso es un camino muy equivocado. Bien, gracias. Brian, vos sos referente del Partido Libertario de aquí de Junín. Yo soy referente del Partido Libertario local. Buen día, gracias por el espacio en este prestigioso canal. Yo quería levantar tres puntos. El primero es contarle un poco sobre el Partido Libertario. El Partido Libertario está pasando por la etapa de consolidación donde todavía es muy importante la afiliación. Y en ese sentido, invitamos a todos aquellos que tengan simpatía con las ideas liberales o aquellos que quieran saber de qué va la cosa, se pueden contactar con nosotros por medio de las redes sociales. El segundo punto que quería levantar era respecto a desmitificar la cuestión de las afiliaciones. Las afiliaciones no implican contribución monetaria ni tampoco militancia. Es solamente contribuir electoralmente a que una nueva alternativa pueda hacerse presente en nuestro país y bueno, y a nivel local también, por supuesto. El tercer punto, que es básicamente repasar lo que dijo Lucas, es invitarlos a todos el 16, o sea, el sábado, a partir de las 10, va a estar el economista José Luis Espert, hablando un poco sobre la actualidad argentina, la problemática argentina y seguramente su propuesta de campaña. Ustedes tienen, hablabas recién de que la gente se acerque a conocer sus ideas, de las afiliaciones, ¿tienen un espacio físico donde trabajan para que la gente pueda acercarse o solamente los contactan por redes sociales? De momento nos tienen que contactar por redes sociales. Se está trabajando se está gestionando para tener un espacio físico. Bien. ¿Y cómo los contactan? Estamos por Facebook, estamos por Instagram, estamos en todas las redes sociales. ¿En el nombre de cada uno, digo, o hay algún sitio armado? Está ya armado, claro, el sitio oficial del Partido Libertario Junín. Así que todo aquello que quieran contactarse, acercarse, participar, son más que bienvenidos.